¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal. Bienvenidos hoy a Pokémon Mundo Misterioso. Equipo de rescate de X, de verdad. Tenía muchísimas ganas de jugar el juego. El juego salió el 6 de marzo, creo que salió. Y estoy jugando a 24 de marzo, porque estábamos con la serie de Dragon Ball Z Kakarot. Y bueno, pues se ha alargado en el tiempo. Y bueno, pues por fin voy a poder jugar el juego. También hay que decir que he estado jugando antes el Mega Misterioso, que no lo había jugado. Pokémon Mundo Mega Misterioso, pues no sé, por si tenía alguna referencia aquí o por si tenía alguna mecánica nueva en este remake que yo no conociese del juego anterior, ¿vale? Por eso también he tardado un poco más en empezar a jugarlo. Y sin más, vamos. vamos ya de ya. No jugué la demo, la verdad, porque por falta de tiempo y dije, mira, si me voy a comprar el juego para que quiero jugar la demo, ¿no? Ya jugaré el juego cuando salga. Y aquí estamos, que vamos a jugar el juego más tarde de lo que ha salido, pero bueno, lo vamos a tener en el canal, 100% en el juego. Es un juego que jugué en su momento, el remake, y como he dicho, he jugado el mundo mega misterioso, vamos, me lo pasé ayer, ¿vale? Entonces, bueno, he jugado todos los juegos de la saga, y vamos a tope, tío, con muchas ganas. ¿Quieres jugar en español? Por supuesto. Creo que tengo que ajustar el volumen, ¿eh? Tu progreso del juego se irá guardando de forma automática, pero también tendrá guardado manual, espero, ¿no? Espero. Más vale que así sea. ¡Buah, tío! Es brutal, ¿eh? Es brutal, me había silenciado para que disfrutaseis del juego, de verdad. Uf. Vale. Esto va a ser muy bueno, ¿eh? Ver ilustración. ¿Cómo que ver ilustración? Oh, vale. Aquí tenemos a todo ahí, a Chikorita. Bueno, sabéis que en este juego están las tres primeras generaciones, ¿vale? Tenemos aquí las tres primeras generaciones únicamente. Te doy la bienvenida. Este es el portal de entrada al mundo de los Pokémon. Ojo que tenemos el test de personalidad, ¿eh? Pero antes de dejarte entrar, debo hacerte varias preguntas. Quiero que respondas con sinceridad. ¿Podemos empezar? No he respondido que sí, pero venga. De acuerdo, vamos allá. Me estoy quedando un poco sordo. Tengo que ajustar el audio. Vale. ¿Tu sueño es vivir en paz y tranquilidad sin demasiados sobresaltos? Sí, supongo que sí. ¿Respondes con rapidez a un email? Puf, a ver. ¿Esto qué es, tío? Vamos a interpretar que en vez de email está diciendo un WhatsApp, ¿vale? Responde con rapidez a un WhatsApp, porque a un email, de verdad. ¿Quién manda email? 2020, por favor. Voy a decir en un instante. Sí, suelo contestar. Suelo. No siempre, pero suelo contestar. Rápido. Un extranjero empieza a hablarte, pero no entiendes ni papa. ¿Qué le dices? A ver, no me hago el tonto. Muy bueno, sí. ¿Cómo que muy bueno, sí? Intento averiguar lo que me está diciendo. Sí, intento averiguar lo que me está diciendo. ¿Te dicen que pienses antes de hablar? No, la verdad es que no me lo dicen. Porque ya lo hago. Nos invaden los extraterrestres. ¿Qué haces? Luchar. ¿Luchar? ¿Me has visto estos brazos? A ver, te enfrentas a los extraterrestres, pero te ganan y uno te dice: eres impresionante, qué fuerza, únete a nosotros y conquistemos el mundo. ¿Qué haces? Hay que tener amigos siempre, ¿no? En todas partes, no sé. A ver, unirme a ellos. Es que, a ver, aquí, no sé. ¿En qué me beneficiaría unirme a ellos? Claro, si no me uno a ellos y me van a matar, pues sí, no me uniría a ellos. ¿Por qué no? Un amigo no acude a una cita contigo a la hora prevista. ¿Qué haces? Suele pasar esto. Seguir esperando. Enfadarme. Depende del amigo, porque hay algunos que ya me los veo venir, ¿no? Que siempre ocurre eso de que no llegan a tiempo. Enfadarme. Enfadarme. Eres una persona rara, pero graciosa. ¿Te gustaría que te dijesen eso? Sí, no sé. Eres una persona rara, no sé, no me considero una persona rara, la verdad. Pero sí, venga. Vamos a ver que sí. ¿Cómo te gusta dormirte? Con la luz apagada. Esta pregunta no sé en qué influye. ¿Quieres que tu personaje sea chico o chica? Chico, evidentemente.
Vamos a ver qué me saca. Hay que decir que casi siempre me saca Charmander. No creo que esta vez me lo saque, la verdad. Bueno, aquí vemos los iniciales de las tres primeras generaciones. Y además hay Pokémon así como especiales, ¿no? Psyduck, Machop. Tenemos a Eevee, Skitty, Meowth, Cubone y Pikachu. Eres una persona tranquila. Eres capaz de dar consejo a tus amigos cuando tienen problemas. No te gustan las peleas. Tienes buenos sentimientos y consideración. Debes de tener muchos amigos que te adoran. Bueno, no lo sé. Habría que preguntárselo a ellos. Aunque te confías demasiado. A veces no te piensas las cosas. No, yo suelo pensar bastante, ¿eh? Y quizá eres un poco me tomen todo. No, para nada, la verdad. No, ahí te estás equivocando, ¿eh? Ahí te estás equivocando, ¿eh? Piensa lo que te he dicho. Alguien así puede ser... ¡Ojo! ¡Mudkip! ¿Te identificas con el Pokémon Mudkip? A ver, Mudkip. Ahora pensando en el juego. Pensando en lo que nos puede aportar Mudkip. ¿Puede ser un Pokémon interesante para el juego? Hombre, cuando lleguemos a Zapdos me puede pegar un destrozo importante, ¿eh? Eso hay que comentarlo. Pero venga, vamos a ir con Mudkip. Venga, el juego me ha sacado Mudkip. Vamos a ir con Mudkip. No, vamos a ir con Mudkip. No. Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, es que es mi Pokémon favorito, ¿sabéis? Y es una realidad que casi siempre los test a mí me ha salido Charmander. De hecho, la parte final del test yo creo que no se corresponde con la realidad. Así que vamos a tirar con Charmander. Quizá esto es un poco hacer la guarra, ¿no? Pero es que soy muy de Charmander, tío. Ya casi acabamos. Debes elegir compañero de tareas. Elija el Pokémon que quieras de la siguiente lista. Evidentemente no podemos elegir a otro inicial de fuego. ¿Qué Pokémon quieres que te acompañe? Vale, esto es un momento importante. Realmente pensando en el juego, ¿quién nos puede ayudar más? No lo sé. Tiramos a Pikachu. Tiramos a Pikachu. Pikachu puede aprender el chispazo. El chispazo es un ataque que está rotísimo en Pokémon Mundo Misterioso. Vamos a tirar a Pikachu, venga. ¿Y quieres que sea chico o chica? Vamos a hacer que sea chico. ¿Quieres que tu acompañante sea un Pikachu? Sí. ¿Qué apodo le das? Tenemos que dar un apodo. Le vamos a dar un apodo. Lo vamos a llamar... ¿cómo lo podemos llamar? Lo vamos a llamar Dark. Yo voy a ser Spectre y él va a ser Dark. ¿Vale? Él va a ser Dark, aunque sea amarillo y no negro, pero va a ser Dark. Va a ser Dark. ¿Quieres ponerle Dark? Sí, yo voy a ser Spectre. Y vamos a formar juntos Dark Spectre. ¿Te parece bien así? Pues claro que sí, venga, perfecto, ya está. Sumergámonos en el mundo de los Pokémon, pues vamos para adelante, pues claro que sí. Vamos allá. Vamos a tope, tío, vamos a comenzar ya con este Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate de X, ¿vale? Tendréis la serie completa, ¿vale? Tendremos vídeos de media hora, como estamos haciendo con los walkthroughs en el canal. Y comenzamos, sin más. ¿Dónde estoy? En la arboleda chica. ¿Es esto un sueño? Siento una brisa agradable. Escucho una voz a la distancia. Me pregunto quién será. Pues despierta, despierta. Venga. Por favor, despierta. Vamos, despierta. Por fin me has despertado. Genial. ¡Hombre! ¿Qué pasa, crack? Uf. Sí, mira a tu alrededor. El estilo gráfico del juego, la verdad es que... es diferente. Evidentemente es diferente, ¿no? Le da un toque así diferente al juego. Ahora mismo solo estamos viendo la arboleda chica. O cerca de la arboleda chica, que es donde estamos. Y me gustaría ver escenarios más imponentes, más importantes. Ya lo veremos a ver cómo quedan con este estilo gráfico. ¿Dónde estoy? Habías perdido el conocimiento, me alegra ver que has despertado. Mi nombre es Dark, encantado de conocerte. ¿Y quién eres tú? No recuerdo haberte visto antes por aquí. ¿Cómo? ¿Dices que eres un ser humano? Pues yo estoy seguro de lo contrario. A mí me pareces un Charmander... Es verdad, me he convertido en un Charmander. ¿Pero por qué? No recuerdo nada. Esto es muy extraño. ¿Tienes un nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre? No recuerdo, me llamo... La verdad es que podría haber puesto José y Ángel, ¿no? También. Yo me llamo José Ángel, para que no lo sepa. Que seguro que hay gente que no lo sabe. Hay gente de hecho que no lo sabe, hay mucha gente que no lo sabe. Vale, Spectre, sí, vamos a ser Spectre.
Voy a ser Spectre. Ah, te llamas Spectre. Vale. Qué nombre más gracioso, ¿no crees? Se me va a gracia. Por favor, auxilio, que alguien me ayude. Es Butterfree. Hola, Butterfree, ¿qué tal? ¿Quién quita por ahí? Ojo, qué guay, cómo sale de ahí de los árboles. ¿Qué pasa? Qué desgracia, mi Caterpie se ha caído en una especie de caverna. Mi pobre bebé. ¿Cómo? Una grieta enorme se abrió en el suelo y Caterpie se cayó dentro. Es demasiado joven para salir de allí por sus propios medios. Cuando fui a ayudar a mi pequeño, unos Pokémon me atacaron. ¿Cómo? ¿Te atacaron? ¿Otros Pokémon? Deben de estar furiosos por culpa de esa grieta, seguro que es por eso. Yo soy demasiado débil para enfrentarme a esos Pokémon. ¿Qué será de mi pequeñín? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué puedo hacer, pobre de mí? Pues vamos a ayudar nosotros. Esto no me gusta, tenemos que ayudarles. Vamos al Leo. Pues ahí acabamos, con Charmander y con Pikachu. Con el Team Dark Spectre. ¡Oh, arbolera chica! Piso menos uno. Vale. Me gusta. ¿Esto no será un territorio misterioso? Sí, lo es. Vale, esto es a modo de tutorial. Esto no lo hacían en el juego original, que yo recuerde. Los territorios misteriosos se llaman así por un buen motivo. Tanto el terreno como los objetos que te encuentras cambian cada visita. Para avanzar hay que hallar las escaleras que llevan al siguiente piso. Además, Butterfree dijo que los Pokémon que nos encontremos aquí intentarán atacarnos. Así que habrá momentos en los que no quede más remedio que combatir. La portada, Spectre. Ojo que comienza esto, ¿eh? Inclina L para caminar. O si lo prefieres, usa... Vale. Puedo usar las direcciones estas. Vale. De momento vamos a usar esto. ¿Qué son esas marcas que hay ahí en el mapa? ¿Son los enemigos? ¿Por qué vemos a los enemigos? A ver. Ahora no puedes cambiar de líder. No quiero cambiar de líder. Quiero el menú. Vale. Menú. Tenemos por un lado el inventario. Vale, no tenemos nada ahora mismo. La información del equipo la podemos ver aquí. Tenemos Furia, Dragón y Pirotecnia para empezar. O sea, es un poco roto, ¿no? Y Pikachu tiene Cola Férrea, tiene Bola Volt, tío. Tiene Sorpresa, que también está realmente bien. Vale, ZL. ¿Cuál es ZL? Vale, este de aquí atrás. Vale, estoy mirando los botones del mando de Switch. Vale, ZL. Vale, muy bien. ¿Podemos ver más información? Sí, bueno, las características de cada uno. Ahora mismo Charmander está equilibrado en ataque y en ataque especial. Vale, ¿y Pikachu qué? Pikachu evidentemente tira de ataque especial. Vale, tiene también hierbalazo, ¿eh? Configuración de movimientos, a ver. ¿Esto es para mover los movimientos o qué? Activar, desactivar o asignar botones. Vale, aquí puedo mover los movimientos para ponerlos en otros botones. De momento lo voy a dejar así. Y esto también. No le voy a quitar ningún ataque, creo, a... Nada, tiene buenos ataques, Pikachu. No se lo voy a quitar. ¿Qué más tenemos? Tenemos el suelo. Echar un vistazo, ¿vale? Y en otros. ¿En otros qué podemos configurar? No, ¿cómo jugar? No, gracias. Sé jugar. No quiero abandonar. No quiero abandonar, acabo de empezar el juego. Vamos a hacer una cosa. Esto lo voy a bajar un poco. Vale, mapa grande, pequeño, nada. Voy a bajar esto un poco más. Y dice aquí, mapa. ¿Mapa? ¿Cómo que mapa? Vale. La vista del mapa, vale. Estoy viendo ahí. Vale, vista del mapa. Cuadrícula desactivada, sí. Vamos a desactivar la cuadrícula. La velocidad la vamos a poner en rápida. Y el zoom automático no sé para qué es. Ni idea. Giro automático. Si quieres que los Pokémon se giren automáticamente hacia el enemigo cuando sean atacados. Sí. Objetos curativos automáticos. Cuando los compañeros. Activa o desactiva el uso automático de objetos curativos cuando los compañeros tienen pocos PS. ¿Qué? Lo voy a dejar en sí y voy a ver cómo funciona esto. Esto. No sé si es para que me dé un aviso de usar un objeto curativo o es que directamente el juego solo va a usar un objeto curativo. Si es así, lo desactivaré. Si es así, lo desactivaré, porque es que si no me parece esto una locura. Demasiado fácil, me parecería. Prioridad de desplazamiento automático. A ver, tu prioridad cuando está activado el desplazamiento automático. Pues no sabía ni que había desplazamiento automático. Así que, desplazamiento automático en pasillos. Correr, caminar. Elige si correr o caminar en los pasillos con el desplazamiento automático. Hay desplazamiento automático, esto es nuevo. Cancelar carrera automática en emergencias. Vale, sí. Vale, pues terminamos. Guardar los cambios, sí, vamos a guardar los cambios. ¿Y eso del desplazamiento automático cómo es? ¿Cómo es esto? Ver mapa, información de equipo, movimientos. Vale, aquí tenemos otro menú. Vale. De momento vamos a tirar. Pulsado para ejecutar un movimiento. A ver, vamos a utilizar un movimiento en condiciones. Vamos a usar pirotecnia. Que es un Sanker. Vale. Lo que no me gusta es que se vean los enemigos en el mapa. Esto no era así antes.
Vale, a la I. Vale, a la I efectivamente es para orientarnos. Vale, vamos a tirar de pirotecnia al Warpal. ¿Ataco dos veces seguidas? Sí. Vale, y la pirotecnia pega en área. La pirotecnia pega en área, así que ha pegado a los dos. No quedan más enemigos aquí. Aquí están las escaleras. Lo que no me convence es esto de que se muestren los enemigos, tío. Leyenda de mapa. Tú en amarillo, compañeros en verde, objetos azul, enemigos rojo. Escaleras blanco. Vale. Ah, pero es que se ven también los objetos. ¿Pero esto qué es, tío? Vale, espérate que la furia dragón solo llega a la casilla de adelante. La furia dragón evidentemente aquí va a matar a todos de un golpe. Vale, estos son los poke. El dinero que se utiliza en este mundo se llama poke. Puedes usarlo para comprar todo tipo de artículos en las tiendas. Vale, ya lo sabía. Aquí tenemos una valla naranja. Esto es una valla naranja. Si te la comes recuperarás algunas PS. Creo que son 100. Para comerte la pulsa aquí, sí, en el menú. Después abre el inventario y selecciona objetos que quieras comer. Esto de hecho podemos coger y dárselo a un Pokémon. Se lo vamos a dar a... Se lo vamos a dar para que... Para que lo utilice en caso necesario. Esto nos lo están poniendo a modo de tutorial, ¿eh? No sé si después en el juego normal también vamos a tener marcados en el mapa enemigos y objetos, ¿eh? Me parecería un poco roto. Pulsa L para activar el desplazamiento automático. A ver. Anda, mira. Hostias, esto para ir subiendo de nivel y tal. Puede que esté bien. Si tú vas con un enemigo cuando esté activado el desplazamiento automático, este se desactivará. Vale. Me gusta eso de los comentarios que hace. Sin miedo, furia dragón. Me gusta eso de los comentarios, ¿eh? A ver, podemos activar el desplazamiento automático. Vale. Creo que yo no he hecho eso. Hay algún enemigo cerca, así que no puedo usar. Vale. Tranquilidad. tranquilidad. A ver, ¿y si activo esto, qué? Mira lo de ahí va, tío. Hombre, esto del desplazamiento automático hay que decir que es cómodo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es cómodo, ¿no? Es lo mismo que podría hacer yo, pero lo hace el juego solo. Vale, hemos llegado al final. Son tres pisos solo. Buah, mamá, ¿dónde estás? Está Caterpie ahí llorando. Hemos venido a rescatarte. ¿Eh? Tu mamá te está esperando, vamos a sacarte de aquí. Yupi. Venga, vamos a tirar Caterpie, anda. Espectra culminado con gran maestría el rescate en el territorio arboleda chica. Digo, ¿estás a salvo? ¿Cómo podría corresponderos? No pasa nada, señora. Nadie está tranquilo con tantos temblores y grietas como esa. Nos ha alegrado mucho encontrar a su bebé sin un rasguño. Decidme al menos vuestro nombre, por favor. Yo me llamo Dark. Y él es Spectre. Y juntos somos Dark Spectre. Vale, ya paro. ¿Cómo mola? Caterpie está flipando, ¿eh? Uy, me está mirando con admiración. ¿Cómo le brillan los ojillos? Es un poco embarazoso. Pero tampoco es que me disguste, me hace sentir a alguien especial. Ayudar a Pokémon que están en peligro puede resultar interesante. Muchas gracias, Dark Spectre. Sé que no es mucho, pero me gustaría que aceptarais esto como agradecimiento. Oh, no se voy a revivir. Joder, nada, vamos a empezar. Vaya Melok y 500 Pokés. Muchas gracias. Adiós. Pues venga, hasta luego, Butterfree. Y Caterpie. Muchas gracias por tu ayuda. Eres muy fuerte, me has impresionado. Bueno, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Tienes planes? Oye, Spectre, si no tienes dónde quedarte, vente conmigo. Pues allá que vamos. No le vamos a decir que no. ¿Para quedarse tirado ahí en la calle? Bien, aquí es. Y ahí está. ¡Wow! No sabría decir por qué, pero me siento feliz. Madre mía, que han formado la cacerolada aquí a las 5 en punto. Han estado 3-4 minutos haciendo el máximo ruido de la vida. En fin, vamos a seguir con el vídeo. No sabría decir por qué, pero me siento feliz. Aunque en realidad sea un ser humano, me gusta este lugar. De algún modo me llena de alegría. Quizás se trate de un instinto normal en los Pokémon. ¿Será esto lo que sienten cuando me mueven la cola? En cualquier caso, menudo alegrón. Igual me siento así porque soy un Charmander. ¿Sí? ¿Qué tal, Spectre? Te había impresionado, ¿verdad? Ya me parecía. Supuse que este sería un buen lugar para ti. De hecho, no tenía ninguna duda de que te iba a gustar. Hombre, está adaptado a Charmander, claramente. Este es tu buzón. Aquí recibirás el correo que te envían otros Pokémon. Muchos Pokémon se han visto afectados por los desastres naturales, como la nieta a la que se cayó Caterpie. Por algún motivo que desconocemos, últimamente ocurren muchas catástrofes. Quiero ayudar a los demás Pokémon ahora que lo necesitan. Quiero cambiar las cosas y que los Pokémon vivan en paz.
Y bueno, ya vi cómo te desenvolvías cuando rescatamos a Caterpie. ¿Querrías formar un equipo de rescate conmigo? Podríamos llegar a ser el mejor equipo del mundo, Spectre. ¿Qué te parece? Hombre, Darky y Spectre juntos pueden formar un gran equipo. ¿Le digo qué pasó? Nada, no. No vamos a perder tiempo. Fantástico, pues no se hable más. Desde este momento tú y yo somos un equipo de rescate. ¡Viva! Pero ahora que lo pienso, nos falta el nombre del equipo. Dime, Spectre, ¿qué nombre te gustaría? ¿Qué podríamos ser? Podríamos ser Piratas del Estrecho. Claro, habrá mucha gente que no entienda esa referencia, ¿no? Era mi equipo de clubes pro. En FIFA. En FIFA 20. Y bueno, pues podríamos llamarnos así. Lo que pasa es que no sé si cabe, ¿eh? Piratas. Puf. No sé si va a caber, ¿eh? Piratas Estrecho. A ver, Piratas Estrecho, Piratas Estrecho. No va a caber, ¿no? No, no va a caber. Pues vamos a llamarnos el equipo Chavalería. El equipo Chavalería. Por favor. Esto va rapidísimo, tío. El teclado va. Va súper acelerado, ¿eh? Es una locura. Chavalería. Chavalería se cabe, ¿no? Siempre no me jodas. Chavalería. Vale, un momento. Tenemos que poner otros para poner la tilde. Ahí, que no nos falte la tilde. Y ahí estamos, el equipo Chavalería. Somos el equipo Chavalería. Pues sí, me parece bien. El equipo Chavalería. Es un nombre genial, perfecto. Ah, por cierto. Tenía esto guardado para el día en que pudiese formar mi propio equipo. Y como tengo dos, te voy a dar uno a ti. Así vamos a juego. ¿Es un pañuelo o algo? Sí. ¡Wow, qué estilazo! Te queda estupendamente, Spectre. Aquí hay un fallito, ¿no? Ya que le pones el pañuelo a Pikachu, pónselo en el icono de Pikachu ahí abajo a la izquierda, ¿no? Que está hablando Pikachu, no tiene pañuelo ahí en la imagen, pero sí vemos que tiene un pañuelo ahí verde. En fin. Ahora sí que parecemos un equipo de verdad. El equipo Chavalería. A partir de mañana lo daremos todo. Ahí está. Pues ahí está, somos el equipo Chavalería. Y así fue como Spectre y Dark comenzaron sus andanzas. Como equipo de rescate. Ojo, ojo, ojo. Esta melodía es nueva, ¿no? A mí por lo menos no me suena. Ahí está, ahí está. Vale. A la mañana siguiente. Sigo igual. El mismo aspecto. Aún soy un Charmander. ¿Por qué me transformaría en un Pokémon? No entiendo nada. Ahora que lo pienso, ese Pokémon Dark, creo que se llamaba. Prometimos formar un equipo de rescate. ¿Dónde andará? Será mejor que salga a echar un vistazo. Pues sí. Dark no tiene casa para él, pero sí tiene casa para ofrecer a Charmander, a Spectre. Ahí está la casa de Dark. No es esa su casa. ¿Qué? ¡Oh, no! Uy, perdona, con el entusiasmo que tengo llevo aquí esperando desde el alba. Supongo que me dormí. En fin, hoy es el primer día del equipo, a ver si tenemos suerte. Ya solo falta que nos caiga algún encargo, habrá que tener paciencia. Ya sé, a lo mejor tenemos algo en el buzón. Dark ha mirado en el buzón. Dentro había un kit de rescates para principiantes. A mí me gustaría saber cómo se enteran de que nosotros vamos a formar un equipo de rescate. ¿Cómo se enteran? No, en serio, ¿cómo se enteran? Que hace magia. ¿Hace magia? ¿Por telepatía? ¿Alguien se lo dice por telepatía? ¿Se lo dice Dark? ¿Se lo dice un Pikachu por telepatía? Que alguien me explique cómo se enteran de esto. Ya sabía yo. Es un kit de rescate para principiantes. Todos los equipos que acaban de empezar reciben uno. Dentro hay una placa de rescatador, también un maletín. Y además un ejemplar de la Gaceta Pokémon. ¡Qué guay! Es un auténtico tesoro para rescatadores. Ante todo está la placa de rescatador, que nos identifica como equipo de rescate. Esto es un maletín. Se usa para guardar los objetos que te vas encontrando. Vamos a estrenarlo guardando lo que nos lleva a Butterfree. Los objetos nos sacarán de más de un aprieto. Hay que procurar usarlos. Y por último, un ejemplar de la Gaceta Pokémon. Una guía imprescindible para convertirse en un rescatador avezado. La dejo en el buzón por si quieres echarle un vistazo más tarde. ¿Algo más? ¿Hay alguna carta? No. El buzón está vacío. Pues parece que no tenemos correo. Si hubiera alguna misión disponible, habríamos recibido una carta. Nadie nos conoce porque somos un equipo nuevo. Evidentemente. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El mítico! ¿Qué será eso?
Es el mítico Pelipper, de mensajeros Pelipper, por favor. Ahí está el tío, qué grande, qué crack. Qué fiera. Ah, vale, puedo mirar el buzón. Miremos el buzón. Quizá nos hayan encargado una misión. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Espera, lee la carta. Bip, bip. Hemos oído de vuestro equipo por Caterpie. Por favor, iniciad protocolo de rescate, bip. Los Magnemite están en apuros. Han sido alcanzados por una extraña onda electromagnética en una mina. Y sus cuerpos han quedado adheridos. Pero no basta para formar un Magneton. Está incompleto. Acceso denegado, bip. Por favor, ayudadnos. Bip, bip. Un amigo de Magnemite. Que es otro Magnemite. ¿Qué? ¿Crees que deberíamos intentarlo? Adelante. Así me gusta. Vamos allá. A tope. Ah, nos vamos ya directamente, sin pasar por la aldea ni nada. Pues vámonos a la mina Onda Trueno, la mitiquísima mina Onda Trueno. Oh, ya estás aquí. Mis amigos están en una mina. Ubicación actual estimada, piso menos 6. Bip, ayúdenlos, por favor. Bip, bip. Pues bip, bip, lo que tú digas. En el piso menos 6 tenemos que ir a por ese Magnemite perdido, la mina Onda Trueno. Vale, parece que conservamos el tema de las ubicaciones de enemigos y objetos. A ver, inclina a L mientras mantienes pulsado B para correr. Vale. Vale, muy bien. Están todos dormidos, ¿eh? Sigue siendo un poco de este modo de tutorial todavía. Si se te vacía la tripa, comete una manzana o algún otro objeto del estilo para llenarla de nuevo. Si llega al cero, perderás PS cada vez que realices una acción. Pulsa B para abrir el maletín sin necesidad de pasar por el menú. Vale. Esto lo podemos ordenar, vale. Bueno, tenemos ahí la manzana, pero de momento no voy a hacer nada con ella. ¿Qué instrucciones tiene? ¿No tiene instrucciones, Dark? Quiero darte instrucciones. Parece que todavía no puedo darle instrucciones. Supongo que ahora mismo tendrá el de vayamos juntos. No parece que todavía tenga instrucciones. Vale, pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vamos a tirar de Furia Dragón. Ahí está. Vale, es un ratata, tío. La Furia Dragón va a estar bastante rota. Creo que el juego este lo han facilitado un poco, me da a mí. Ya, llamadme loco. Joder, tío, me equivoco de botón para sacar los movimientos. Llamadme loco, pero a mí me está pareciendo esto un mundo misterioso facilitado. Si te topas con más de un amigo a la vez, mantén la calma y retírate a un pasillo. De esta manera podrás enfrentarte a ellos uno a uno. Vale. Ojo, porque mantienen la característica de Pokémon Mundo Mega Misterioso de empujar. En los territorios, cada vez que tú realices una acción, los enemigos también lo harán. Los turnos se desarrollan siempre en orden. Para contra, si tú no realizas ninguna acción, los enemigos tampoco lo harán. Así que toma tu tiempo a la hora de decidir tu próximo paso. Vale, como decía, mantienen la mecánica esta de Pokémon Mundo Mega Misterioso de empujar. Y por cierto, me acabo de dar cuenta, también mantiene lo de los niveles en los ataques, ¿vale? Los ataques van por niveles. Pueden mejorarse los ataques. Y eso me alegra. Eso me parece perfecto. A ver, aquí podemos activar el modo automático. Mantén pulsado R e inclina L para moverte en diagonal. ¿Cómo? Ah, vale. Para asegurarte. Vale. Para asegurarte de que te estás moviendo en diagonal. Buah, perfecto, ¿no? A ver, que esto lo puedes hacer de normal, ¿verdad? Sí, lo puedes hacer de normal, pero si pulsas R, te aseguras de ir en diagonal. Vale. Me gusta. Un ratito enemigo, cuidado. Para seleccionar un movimiento concreto. mira, movimientos llevo haciéndolo desde el primer Pokémon al que me he encontrado, que era un Sanker. Vale. Seguimos avanzando pisos, de momento mucho tutorial por aquí. En caso de debilitarte y no poder continuar la aventura, perderás todo el dinero y los objetos que lleves encima. No sé por qué me estás diciendo eso. ¿Acaso me estás diciendo que voy a morir? ¿Que me va a matar el Voltor? Espero que no. No, pues no parece. Vale, los aliados, desde Pokémon Mundo Mega Misterioso, se mueven a recoger los objetos. Piedras y clavos. ¿Han cogido algo? Ah, que ha cogido Gravely Rock. Vale, podríamos poner la Gravely Rock aquí, ¿no? Podríamos lanzarla al rato. Claro, también podría haberle dado. Pero ya veo que no lo ha hecho. Tío, me he equivocado, el desplazamiento. Le he dado sin querer el desplazamiento automático. Vale.
Vamos a coger la grave de la roca esta. Ha aparecido ahí un enemigo. Esto llega... Joder, quería hacer la pirotecnia, tío. A ver, disculpadme, ¿vale? Me voy a ir adaptando un poco los... a los controles. Es la primera vez que juego un mundo misterioso en Nintendo Switch. Así me gusta, subiendo de nivel. Y en general en una plataforma no portátil. De hecho estaba jugando al PC el Pokémon Mundo Misterioso. En un emulador. Vale, pasamos al piso menos 3, vamos al menos 4. Puedes cambiar de vídeo, es decir, el Pokémon que controlas pulsando el botón... ¿qué botón es ese? Ah, el más, joder. Lo que te permitiría controlar a cualquier miembro del equipo. Pulsa menos para acceder a la sección Cómo jugar, donde encontrarás todo tipo de información útil para tu aventura. Puedo cambiar de líder en cualquier momento. Uy, esto no era así, ¿eh? Esto no era original, no era así, ¿eh? ¿Cómo hemos cambiado, Game Freak? ¿Cómo hemos cambiado? Ah, vale, se lo ha cargado el Charmander. Pues vale, el Charmander que vaya cogiendo sus objetos. Yo mientras voy a reventar al Plasel este. ¿Qué ataque tiene Dark? ¿Tiene ataque rápido? ¿No tiene ataque rápido? ¿En serio? Vamos a ver si Charmander viene aquí. ¿Charmander qué? ¿Te animas? se anima y lo ha mandado un golpe. Vale, por mí perfecto, vaya. Vamos a tirar aquí de... con la férrea. Vale, bien. Diría que Dark va a subir de nivel al 6. Pues sí, ahí está. Sí, he subido de nivel, pues sí, eso parece, he subido de nivel. Vamos a mandar a coger este objeto y volvemos... vamos a las escaleras. Vale, al poner el automático directamente se va primero por los objetos que haya por la zona y después se va por las escaleras, si ya las tienes descubiertas, cosa que me agrada bastante. Oye, pues esta combinación de llevar yo ahora Pikachu delante no me parece ni tan mala, porque Charmander tiene la pirotecnia que puede atacar a distancia. Vale. Ratata enemigo. La bola volteo tiene... podría mirar si tiene alcance. Vale, no tiene alcance. Vale, no pasa nada. Hostia, doble bola volteo. Quería mirar si tenía alcance, básicamente. Y... no, no lo tenía. Vale, vámonos. Sí, vámonos a las escaleras. ¿Ya hemos completado? Pues parece. ¡Oh, aquí están! ¡Saquémoslos de aquí! Vámonos, chavales, vámonos, que madre mía. La que habéis liado. Dark ha completado con gran maestría la misión del territorio Mina Onda Trueno. Cuerpo separado satisfactoriamente. ¡Vip! ¡Viva! ¡Vip, vip! ¡Hurra! Debería darle las gracias, ¿no os parece? ¡Vip! Sin duda, iniciando el protocolo de agradecimiento. ¡Vip! ¡Muchas gracias! ¿Qué me da? Me da una manzanota. Vaya naranja. 650 pokés. Bien. Bien, bastante bien. Bastante, bastante bien. Me alegro de que nuestra misión haya sido un éxito. Con eso de que era nuestra primera visión, era un manojo de nervios. Tengo cansadas hasta las pestañas. Eso lo dice a la cama. A ver si mañana lo hacemos tan bien como hoy. Hasta entonces... adiós. Pues para allá que va Pikachu, para acá que venimos nosotros. ¿Empiezan ya los sueños? Sí, empiezan ya. ¿Dónde está Gardevoir? Queremos ver a Gardevoir. Espero no estar haciendo spoiler para nadie, pero yo creo que esto lo habrá jugado todo el mundo, ¿no? Esto es mitiquísimo. ¿Dónde estoy? ¿Quizá estoy soñando? ¿Qué? ¿Aquí hay alguien? ¿Quién será? ¿Alguien que conozco? Vaya, no consigo acordarme. Pues no, no consigues acordarte. Yo sí. Pero esa no es la cuestión en este momento. Creo que he tenido un sueño. No logro recordar de qué iba exactamente. En fin, a por otro día de rescates. Me pregunto si tendré correo. Miraré en el buzón. Pues antes de mirar en el buzón, me gustaría guardar la partida. ¿Es posible? Bueno, parece que no es posible de momento guardar la partida, pero yo igualmente voy a dejar el episodio por aquí porque voy a seguir jugando. Y voy a grabar otro más después de este. Este era el primer episodio de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X. Espero que os haya gustado, ¿vale? Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.